La municipalidad de Guaranda está realizando la intervención en la piscina de propiedad de la institución, ubicada en el Parque Camilo Montenegro. Bueno, esto se ha comenzado hace 15 días atrás. Es un trabajo de regeneración total de las instalaciones de la piscina municipal. Usted va viendo que son cambiadas de pisos, cambiada de cerámica para la piscina interior y exterior, cambio de cubierta en su totalidad, con el incremento que iba a haber el sauna y masaje y sauna. El plazo para la entrega de esta obra es de 90 días, nos dan a conocer. Sí, estamos en el tiempo que el contratista ha adelantado la obra, está en el proceso de anticipo para comenzar su tiempo legal, que es el contrato de 90 días. El responsable de la obra es el ingeniero Luis Pález. Está el ingeniero Luis Pález. Y el costo de la misma es la siguiente. Son alrededor de $286,000. Varios años han transcurrido para intervenir en la piscina municipal. Sí, porque la piscina ha estado durante algún tiempo ya en deterioro. Se ha comenzado con la parte del señor alcalde. Ha visto la viabilidad de hacer una regeneración total a esta obra que es necesaria para la ciudad de Guaranda. La regeneración de la piscina municipal se lo efectuará en el interior y exterior de la misma. Simplemente el contrato está para la regeneración interna y externa de la piscina municipal. Estaríamos hablando para el mes de noviembre para que se haga funcionamiento. Que la población de Guaranda esté esperando para que utilice, porque hay muchos espacios que la ciudadanía pueda divertirse y va a ser un local de diversión esta para la ciudadanía. ¿Se va a contar con todos los servicios? Todos los servicios principales que debe tener una piscina. Se han creado varias fuentes de trabajo temporales con esta obra. Informa Ángel García.